Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a Jugar Super Mario RPG. En el episodio pasado vencimos al jefe del bosque, a Bowser, conseguimos la segunda estrella y Gino nos explicó más acerca del Star Road. Bueno, nos explicó todo el Star Road. Ok, ahora para continuar, regresaremos rápidamente a Rose Town, donde sí vamos otra vez a la posada y hablamos con esta vieja una vez más. Sí, sí me quedaré. Ok, sigue siendo gratis, qué bueno, no gastaremos monedas. Y les voy a enseñar un pequeño secreto de este juego que no muchos conocen. Cuando despertamos, oh, ¿quién está durmiendo en la cama de junto? ¿Pueden adivinar quién es? ¿Tal vez con el sonidito? Sí, es Link. Hace una pequeña aparición en este juego. Y realmente es lo único que hace, nada más se queda ahí. Entonces, un secreto cagado, ¿no? Y ahora sí, si volvemos a hablar con este pinche niño. ¡Gino, regresaste! ¡Mamá! ¿Ves, mamá? Ese es el Gino del que yo estaba hablando. ¡Wow! ¡Qué gran disfraz! Aunque debe ser un poco, pues, caluroso a la persona que lo está utilizando, ¿no? ¡Ay, olvídalo, mamá! ¡Eres muy pendeja! ¡Muy bien, Gino! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, no, cabrón, no! ¡Ah, me encantaría! Pero Mario y... Mario Malo y yo nos debemos irnos para encontrar las Star Pieces que faltan. ¿Star Pieces? ¿Quieres decir como estrellas fugaces? ¿Para qué? ¡Ay, qué te importa! Bueno, ¿cómo lo puedo explicar? Y ahora Mario y Malo van a explicar todo esto. Bueno, Gas, es así. Entonces con su super actuación y transformaciones extrañas. Así es como solía ser. Y ahora es así. Ah, vemos que Malo hace su deseo. ¿Concederlo? Nada pasó. ¿Otra vez? No. Ok. Ay, qué chafa. Mario es como Dios ahí, ¿no? Bueno. ¿Entendiste? No, me perdieron. Pff, imbécil. Bueno, solo digamos que si las cosas se quedan como están, tus deseos nunca se van a cumplir. ¿Quieres decir que aunque yo crezca no voy a ser tan fuerte y chingón como tú? Ok, niño, cumplimos deseos, no milagros. Bueno, ningún deseo se va a cumplir hasta que las Star Pieces sean encontradas y el Star Road reparado. Y es por eso que he elegido a estos dos para que me ayuden a encontrarlas. Ok, entonces es cierto, Mario necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Tengo muchos sueños, por favor, arreglen el Star Road y asegúrense de que todos se cumplan. Ajá, es una promesa. ¡Genial! Oh, esperen un minuto. ¿Qué? Ay, este chamaco como chinga. Eso es tuyo, Gino, entonces llévatelo contigo. Y nos da el Fingershot, la primera arma de Gino. Gracias por ser un buen niño, Gas. Te veré cuando regrese. Ah, de hecho, no lo harás, pero bueno. Y ahora sí, podemos equipar la primera arma de Gino, el Fingershot. Y de accesorio le pondré el pin para despertar. Solo por algo. Ok, ahora antes de irnos de Rose Town, me parece que sí vamos atrás de esta casa. No, creo que lo confundí. Por aquí, no. Pensé que estaba igual el hombre ese invisible que vimos en el Reino de los Hongos, pero bueno, creo que no está. Ok, ahora sí, esta parte, el Pipe Bolt, es opcional, no hay que hacerlo para la historia. Pero pues lo mostraré solo por el simple hecho de que, pues aquí está, ¿no? Entonces, ahora sí, bajemos por aquí para llegar a un pequeño mundo subterráneo, la bóveda de las tuberías. Ahora voy a pelear con uno de estos monitos solo para mostrarlo. Ok. Y para mostrar la nueva arma de Gino. Estos son los Sparkies, unas bolitas de fuego. Y el arma de Gino es disparar balas de sus dedos. Bastante originales, pero bueno. Enemigos muy simples todavía. Ok, bueno, nada más era uno. Ponme 5 de esos cabrones y a ver si sobrevivo, ¿no? Ok, entonces ahora hay que continuar con esto. Un Twomp. Ok, uy, cuidado. Ahora si bajamos por aquí y entramos en esta tubería, hay dos cosas que hay que hacer aquí. Primero que nada, corremos por acá y apretando abajo en el último segundo podemos agacharnos y agarrar esa Frog Coin. Pero eso no es todo, hay que regresar a esta tubería porque si brincamos aquí hay un bloquecito y aquí hay una flor, una Frog Coin y otra Frog Coin. Excelente. Muy buenos items que encontrar. Ahora en esta tubería hay un pequeño minijuego que involucra a nosotros aplastar gumbas que salen de estos tubos. Puedes ganarte Frog Coins, Flower Taps y madres así, pero soy muy pendejo para este juego, entonces ni lo voy a intentar. Te cuesta 10 monedas, sí, pero pues realmente son muy malos, no tiene caso. Si quieren que lo muestre, dejen un comentario y ya regreso a mostrar el minijuego. Ok, ahora avanzando por aquí. Más por acá. Ok, estas, bueno, primero voy a mostrar las Piranha Plants, muy conocidas. Y, oh, ese Shy Guy dorado.
Me ha salido mil veces, pero nunca he sabido cómo matarlo o qué hacer cuando aparece. Creo que lo voy a investigar. Bueno, estas son las Piranha Plants, muy conocidas de los juegos de Mario. Son un poco fuertes. Bueno, eso creo. Cuestan un poco de trabajo a veces, y más cuando vienen en grupos grandes. Creo que hay una pelea donde salen 5 y está medio cabrón matar a las 5. Pero bueno, ahorita nada más eran 2 y fue muy fácil. Ok, perfecto, hallamos 3 esos enemigos. Ahora, estas como mini Piranha Plants salen en Mario 3. Si las tocas te quitan monedas, entonces, esa es la pelea de la que estaba hablando. Ok, si tocas esas florecitas pierdes un chingo de monedas, entonces no lo recomiendo. Ok, espero que no me maten estas pinches plantas. Por si Malo hace daño con su trueno, espero que sí. No hizo mucho daño, crap. Y creo que podré enseñarles el... Ok, sí, no había explicado esto. Ese es el estado de espantapájaros. Cuando estamos en ese estado no podemos utilizar ataques normales ni objetos, solo defendernos y utilizar ataques mágicos. Nada, bastante molesto. Más cuando lo utilizan en alguien que no es muy bueno con la magia. Pero bueno, a ver, sigamos disparándoles. A ver si matamos a este también. Perfecto. Y un attack up, muy bien, más ataque para Mario, excelente. Probemos con otro trono. Se ven muy cagados como espantapájaros. Como que es una idea muy original, ¿no? Y bueno, creo que, bueno, no te pueden afectar con más de un estado a la vez. O sea, no puedes estar envenenado y dormido, o en modo de espantapájaros y envenenado. O sea, no. Siempre es uno u otro. Y creo que el de espantapájaros tiene más prioridad o algo así. Ok, comemos esto que se me está terminando el tiempo y todavía falta avanzar un poco. ¿Cuándo se van a morir? Bueno, al menos esta batalla me va a dar mucha experiencia. Eso es un punto positivo, supongo. Ok, adiós, piraña, plant. Espero que Mario la mate con este putazo. También creo que me faltó explicar el estado de hongo, que creo que lo vieron en uno de los episodios del bosque. Y bueno, cuando me vuelvan a poner en ese estado lo explicaré. Es muy simple, ok. Ahora sí, aquí en este bloque que está aquí arriba tenemos una flor. Y en este que está solo ahí es un... Uy. Bueno, ahí está, es un bloque de monedas, no tiene caso que lo agarremos. Y estos enemigos son muy... quiero correr. Ok. Bueno, ya escapé de esa pelea porque son enemigos que no van a dar nada de experiencia. Ok, ahora sí, ya que salimos de ese lugar, aquí hay otro cofre con una flor con... Aprovecharé rápidamente para salvar el juego. Y hemos llegado a una nueva área, Joestar Isle, que a simple vista no se entiende, pero es la isla de los Yoshis. ¡Genial! Ok, aquí lo que puedes hacer es entrar como en unas carreras con este güey que es Boshi. Necesitas pedirle galletas a este güey. Bueno, vamos a mostrarlo rápido. No voy a hacer la carrera porque igual soy malísimo para la carrera. Desde chavito nunca pude lograrlo. Creo que una vez nada más lo logré. Pero bueno, entonces... hablando con Yoshi, es lo único que debemos entender y sirve de intérprete. Hablando con este güey, que es que puedes vencer a Boshi, sí, por supuesto, y nos da galletas. Ok, excelente. Ahora sí, si hablamos con Boshi podemos hablar en la carrera y lo que sea, pero no lo voy a hacer. Otra vez, si quieren que muestre el minijuego, nada más dejen un comentario y pues ya, lo repetiré. Ok, bueno, vámonos de la isla. Adiós, Yoshi. Y bueno, eso era todo lo que quería mostrar ahí. Y ahora sí podemos ir a la siguiente área, que es Smallville, la villa de los topos, con mi traducción barata. Ok, como ya no tengo mucho tiempo, nada más aprovecharé para ir a la tienda de objetos y comprar algo, veamos. Tienen Punch Club, arma, Fingershot. Es el que nos dieron en Rosetown, realmente nos sirvió para esta pequeña área y para no gastar dinero. Symbols para Malo, Mega Shirt, Mega Cape, Mega Pants, Work Pants. Voy a comprarme varios de estos porque son muy útiles. Voy a comprar 5. Ok. Entonces, después como que ya no son tan buenos, pero ok. Ok, perdón por la interrupción, pero sonó mi celular. Ok, ahora como les iba diciendo, vamos a equipar las nuevas armas. El Punch Glove para Mario. Los Symbols para Malo. Y el Finger Shot que ya teníamos. Y aquí les voy a poner el... como si se fijan, el Mega Shard me aumenta defensa y defensa mágica. Pero los Work Pants me aumentan ataque, defensa y ataque mágico. Me bajan defensa mágica, entonces pues
Vamos a equiparlos por ahora para todos. Después son un poco más chafas, ya cuando vamos consiguiendo mejores armaduras. Pero por el momento las voy a equipar. Ok, a ver, ¿qué nos dice esta niña? Es una emergencia, Dina está atrapada en las minas. ¿Quién es Dina? Ok, bueno. Aquí tenemos la posada. ¿Tú qué quieres? Dina fue a la montaña con el pequeño Might, pero una estrella chocó en la montaña y ahora pueden estar atrapados. Muy bien. Y a ver en esta casa rápidamente, que ya se me está terminando el tiempo. No hay nada, ok. Bueno, ya se me terminó el tiempo, entonces en el próximo episodio de Vamos a jugar Super Mario RPG, veremos qué rayos está pasando en este pueblo. Comenten, suscríbanse, denme un thumbs up y los veré en el próximo episodio. Hasta luego.